Pues el día de hoy estoy con una de las personas con las que más quería platicar, un artista multidisciplinario, mi Más bien querido, indisciplinario. indisciplinario o multidisciplinario e indisciplinado. Mi Bien. querido Sergio Arau, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Julio? Bien. Agradezco muchísimo que estés aquí, mi querido Sergio. No, yo también me da mucho gusto, fíjate, sí, la verdad, sí. Pues bueno, nada más hay que encontrar el tiempo, pues. Y sobre todo agradecerle públicamente a Sandra, que fue la cómplice de esta, Hermanita. de tu hermanita. Le mandamos un beso y un abrazo. Me dijo, salúdame a mi Big Sí, así. Es que yo soy el más grande de todos. No, mi Sergio, pero tú tienes alma de niño. Sí, fíjate que una vez, esto últimamente lo he contado mucho, porque conforme te vas haciendo más viejo, empiezas a valorar ciertas cosas. Yo trabajé con Jodorowsky, hice bueno, en una revista y luego hice Santa Sangre, la película, hice todos los tatuajes de la película. Y luego nos dejamos de ver porque él se fue a vivir a París y nos dejamos de ver unos años. Y cuando me lo encontré aquí, pasaron aquí en el Festival de Cine Latino Santa Sangre, nos volvimos a ver y me ve y me dice: "Ah, decidiste ser joven, en la madre". O sea, no sé, es como por cada cosa que me dice me pone a girar. Y claro, dije, a lo mejor no lo decidí racionalmente, ¿no? Conscientemente, pero a lo mejor sí es algo que decides. Luego me puse a pensar y la verdad es que sí es algo que, o sea, uno toma o sea, hay un rango, ¿no? Obviamente tú puedes decir, no, soy bien jovencito, pero pues no, tampoco Sí. machan. Como esos que se compran su Corvette convertible, ya Ándale, sé, ¿no? sí. Pero entonces el que es joven es el Corvette, ¿no? Es correcto, mi Sergio, es correcto, amigo. O sea, pero sí, sí hay una, es como, pues, seguir haciendo lo que te gusta hacer, seguir teniendo planes, seguir teniendo proyectos, seguir activo en todo, a todo lo que des. Yo creo que mantiene a las personas, digamos, no joven, porque a fuerza vas a envejecer, pero sí te mantiene la energía, ¿no? Yo ya tengo 71 años y la verdad es que pues, estoy muy feliz haciendo lo que hago. Es mi oficio, ¿no? Estar inventando todo Te el tiempo. juro que te ves más joven, Sergio. No, no te lo digo de broma, sí te ves más joven. Y sabes qué, fíjate que te quiero compartir mi abuelito. Él dio 55 años clases en la UNAM de maestro. Qué chido. Y justamente le pregunté, oye, pues ¿qué onda? ¿Cómo le haces? Y me decía justamente que en su caso, sus alumnos eran como la medicina que lo mantenía Sí. joven. En tu caso, tus proyectos. Pero al final También del día. con la gente, la verdad es que todos los que trabajo naturalmente son más jóvenes. Es chistoso. Por ejemplo, yo le he hecho mucha bronca a mis amigos. Tengo un grupo de amigos de toda la vida que son bastante cercanos. ¿Sabes? Solamente hay uno que es como 3 meses mayor que yo, que todos los demás son así. Y ya no me van a ver. Ya les da huevo a ir al club, les da, o sea, no, ¿cómo voy a ir a un concierto? No, o sea, güey, es que eso es lo que te hace viejo. O ya no los dejan los nietos, mi Sergio. También, sí. Eso también, sí, puede pasar. Oye, Sergio, y en retrospectiva, pues tienes muchos años de carrera. Bien, Sí. dicen que la vida se vive hacia adelante y se entiende, pero se entiende hacia atrás. Sí. ¿Cómo entiendes tu carrera estando en este punto? Ah, la verdad es que, digamos, ya viéndolo como carrera, pues me tardé mucho en empezar a ver así mi trayectoria. O sea, yo hacía simplemente lo que me jalaba hacer. O sea, empecé a tocar, descubrí el rock a los, ¿qué te diré? A los 12, 13, 14 años, cuando salió el primer disco de los Beatles. Antes de eso, he dibujado desde que me acuerdo, o sea, ya desde el kinder ya me la pasaba dibujando, pero así día y noche, o sea, obsesivamente. Pero luego se van sumando cosas. La verdad es que yo por ejemplo, cuando empecé a hacer, me dediqué a la caricatura política, más que nada porque después de Avándaro, toqué en Avándaro, yo tenía 19 años.
tocamos por azar. Yo fui de público al Festival de Abándaro, tenía mi grupo con mi hermano Fernando, éramos un trío con el Chicharo, Jorge Carmona, y de repente, como empezó a llegar tanta gente, no esperaban, empezaron a organizar, pues para entretenerlos, ¿no? Y de repente dijeron, si tienes tu banda, apúntate, ¿no? Total que me apunté y tocamos el festival, o sea, digamos, el programa oficial era el sábado, el viernes a las 12 de la noche tocamos. Y supongo que tocamos decentemente, o sea, que tocamos, porque nos mencionan en todas las crónicas y todos los libros que hay sobre Abándaro, siempre nos mencionan. Y la verdad, yo entré en shock, yo no me acuerdo, porque yo tocaba para 100, 150 gentes en fiestas, ¿no? Pero de repente hay 250 mil gentes enfrente de ti. La verdad es que sí te pega. Pero bueno, yo no lo veía como carrera, ¿no? O sea, lo veía como estoy haciendo lo que me gusta hacer, punto. Cuando eres más chavo, además no ves la distancia, o sea, no mides la distancia que hay entre estar ahí y cuando acabas, ¿no? La muerte, ¿no? O sea, tenemos mucha conciencia de que nadie sale vivo de aquí, como decía Jim Morrison, pero pues como siempre uno calcula que es mucho tiempo el que falta, pues ni lo tomas en cuenta, ¿no? Fíjate, Sergio, que me hace reflexionar mucho en el sentido de nosotros generalmente ambicionamos con una carrera. Sí. Pero yo creo también, Sergio, que la carrera se forja sin darse cuenta que la está uno forjando. En la Exacto. práctica, puedes decir, en tu caso, desde el kinder, que ya hacías tus pininos con bolitas y palitos, es parte de tu carrera. Sí, es que, mira, claro, crecer en una familia de puros artistas, pues la verdad es que no teníamos, bueno, a mi mamá y a mis tías les encantaba decir que yo iba a ser arquitecto, porque arquitectura es como una carrera formal que te puede dejar lana, que tienes chamba y que es reconocido, pero es artística, ¿no? Entonces siempre me habían, de niño me convencieron de que, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pues arquitecto. Pudieron decir sin saber ni nada. Ya Arquitecto de llegué mi a la destino. preparatoria y me atoré en las matemáticas. Dije, creo que arquitectura no es lo que, no es mi fuerte. Oye, mi querido Sergio, antes de profundizar ya en muchas, muchas, muchas cosas que quiero platicar contigo, ¿Cómo? quisiera hacerte la pregunta angular de este espacio. Para Sergio Arau, ¿qué es la música? Fíjate que yo siento que es el lenguaje más básico que tenemos. O sea, puede que no, o sea, no, me imagino unas tribus de Homo sapiens ahí, tratando de comunicarse unos con otros, pero a la hora que hacían, ese ruido, el ritmo, ya es ser una forma, es como el lenguaje más básico, inclusive ahorita la música, pues la música es internacional, o sea, es mundial, es universal, o sea, a lo mejor no entiendes un grupo de rock alemán o ruso, o lo sea, pero la música te llega, ¿no? O sea, entonces yo No. creo que eso es para mí, digo, y eso obviamente es, bueno, es un lenguaje que es chidísimo. No, claro, y aparte, ¿sabes qué, Sergio? Yo creo que si analizamos un poco, pues la música, digamos, un poquito más vieja, o sea, hablando de la época del ser humano pensante, porque la música, pues se hizo música cuando se conceptualizó, ¿no? Pero si hablamos por decir de, pon tú de Bach, ¿no? ¿Realmente la entiende un niño de Japón, uno de Tanzania, uno de Belice o uno de Cuba? Sí, no, no, la verdad es que ahora que hice mi nuevo proyecto que estoy ahorita, que ya lo acabamos de estar en el Vive Latino, de Tocada y Fuga, me agarré la música clásica. Es impresionante cómo me metía, yo tenía, la hice, lo hice, lo firmé, lo grabé durante la pandemia. Entonces solamente conseguí
Conseguía un amigo músico que es ingeniero, bueno, es músico, ingeniero y productor, pero de closet. Tiene su Okay. estudio, es un closet, de veras. Ah, literal es un Sí. closet, okay. Entonces, nada más podía los martes en la tarde. Entonces me aventé un chorro de martes grabando. Y era bien interesante porque es la primera vez que grabo así, como en abonos. Sí, como semanalmente. Sí, porque siempre vas al estudio y grabas así a toda velocidad, porque pues, está el taxímetro ahí, ¿no? Marcando. Y aquí hice un trato con él, y como no había nada que hacer, estábamos encerrados. Entonces, grabé con toda calma y tenía yo toda la semana además para pensar y corregir y reescribir y no sé. Pero una cosa que era impresionante es que canción que agarraba, por ejemplo, Tocada y Fuga, pues mío, o sea, la tarareaba todo, sin darme cuenta, ya estaba yo tarareando la música todo el día, me iba a dormir y soñaba con la música, despertaba tarareando. Es que es impresionante, o sea, es música que sí te llega como a unas, no sé cuál es el mecanismo, científicamente no sé, pero de veras te mueve todo. O sea, son frecuencias que se meten y se quedan. Y eso con todos los clásicos, ¿no? O sea, y Yo bueno, y el creo. Buki, y Juanga, y, o sea, digo, porque también tienen melodías y tienen cosas maravillosas, ¿no? No, y yo creo, Sergio, que la manera. El otro día lo platicaba con un guitarrista muy amigo mío que se llama Paco Errejón, que hablábamos de por qué, por decir, Mozart, Chopin, habían pues permanecido pese a la cantidad de años. Y por decir, yo creo que en unos 300 años, los Beatles van a permanecer como permaneció Chopin, y seguramente en México permanecerá Chava Flores, permanecerá José Alfredo, Juan Gabriel, y sucesivamente, ¿no? Porque es el regalo más grande de la trascendencia musical, la permanencia. La permanencia. Sí, la verdad, lo curioso es que, por ejemplo, en términos de copyright, bueno, de derechos de autor y todo eso, siempre te ponen que, o sea, se considera 100 años después de tu muerte. Entonces, si 100 años después de mi muerte alguien sigue tocando mis canciones, ya la hicimos. Sí. Amigo, no estaré yo para decírtelo seguramente, pero le diré a mis nietos. Sí, ándale. Oye, Sergio, me gustaría hacer una línea de tiempo musical de tu vida. ¿Qué música te recuerda, por decir, a tu infancia? Después, ¿cuál es el grupo que adoptas o el compositor? ¿Y cómo vas creciendo, digamos, como melómano, no como músico? Sí, lo que yo escuchaba de niño, mira, cuando, digamos, mis primeros 7 años, que todavía estaba Corona y Arau, o sea, el hermano de mi mamá, Sergio Corona, y mi papá, Alfonso Arau, tenían una pareja de comediantes, bailarines, maravillosos, por cierto, impresionantes. Hay muchas películas, creo que hicieron 27, 21 películas en 7 años. Wow. Las siguen pasando ahí en Televisa, cuando en las películas viejas. Y más que nada escuchaba música tropical, o sea, cha-cha-cha, rumba, mambo. Mambo era así como básico. Digo, también rancheras y todo, ¿no? Pero básicamente era eso. Y comedias musicales de Broadway, porque resulta que Corona y Arau rentaban cada 2 semanas o algo así, un proyector de 16 milímetros, y rentaban películas de Fred Astaire, Gene Kelly, de todos. Entonces las veían, y de ahí se fusilaban muchas coreografías, que no cualquiera, además. Oye, Gene Kelly no es el de I'm singing in the Sí, rain. claro, Sí, ¿verdad? sí. Sí. Y Fred Astaire era todavía más virtuoso, estaba muy grueso. Y había unos que se llaman Nicholas Brothers, que Okay. eran dos bailarines negros, que eran unos acróbatas fuera de serie. O sea, hay una película, me acuerdo que bajaban una escalera, pero bajaban bailando tap, y uno brincaba encima del otro y caía como 3 escalones adelante y en split, y el otro un mortal. Dices, ¿qué? O sea, sí, son famosos porque también corrían y contra la pared
brincaban, bailaban tap y además echaban el mortal para atrás. No, no, no. Órale. Y el tap es una ciencia, ¿eh? Está súper difícil. Es matemática pura. Está muy difícil, es muy difícil el Pues tap. bueno, mi mamá también era, empezó como bailarina de clásico. Bueno, Corona también era el mero mero de la compañía clásica de México. Mi papá entró más atraído por mi mamá y varias bailarinas más. Y entró primero como medio de extra y luego ya se quedó también bailando clásico y de ahí hicieron Corona y Garau, pero y también bailaban muy bien tap, ¿sí? Y se quedó con la bailarina también. Quedó con la bailarina. El ganón. Oye, Sergio, entonces, o sea, toda esta parte, digamos, escénica, pues viene de ahí, porque digo, tú, yo creo que tú también eres un performer, si lo quieres ver así, ¿no? Sí, definitivamente sí. O En sea, yo, cuestión escénica. sí, es un concepto que es más contemporáneo, pero sí, o sea, fíjate, cuando me dediqué a después de Abandon, que se vino la represión y todo, fue la policía una vez nos sacó de una fiesta ahí en la Condesa y me robaron mi guitarra y fue así una depresión espantosa. Entonces yo dejé de tocar 10 años y me dediqué entonces a la caricatura, que era como mi otro amor, y tuve la suerte de trabajar con Rogelio Naranjo, un maravilloso caricaturista y talentosísimo, así brutal. Y él me dio chance como de valorar lo que era la caricatura, que no se trataba nada más de hacer monitos, se trataba de decir cosas y de traducir situaciones con imagen. Y cuando. Pero sí extrañaba muchísimo la música, o sea, la verdad sí estaba bien grueso. Y entonces, pero sí me sirvió todo lo que hice antes, o sea, de haber tocado, tenía mi grupo. El con el que toqué en la banda se llamaba La Ley de Herodes. Sí, eso sí, una cosa que la verdad no lo hice consciente, pero tengo un amor y una fascinación con la cultura mexicana brutal. Y desde niño todos los nombres de mis grupos y todo tenía que ver con eso. Entonces, espérate, pero ya me perdí. Te iba a contar de cómo fue cambiando de lo tropical. Y sí, lo de ser performance, de lo de que estás en el escenario. En mi familia, como hay mucha gente que está en el escenario. Sí, mi hermano Fernando también es un gran comediante. Bueno, tengo María Rojo es mi tía, Regina Torné también, Héctor Ortega, un gran actor que se acaba de ir. Pero todos, o sea, tengo mucha familia de escenario y hay como un respeto. No, 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 no. No enojón, o sea, me refiero que si estás en el escenario, pues es para que te vean, entonces hay que hacer cosas que a lo mejor no haces cruzando la calle, Claro. pero si el escenario lo merece, ¿no? Entonces sí, y eso sí desde chicos, fíjate que hace poquito, bueno, decía que murió Chabelo, mi hermano y yo debutamos en televisión con Chabelo. Órale, ¿en qué año? Ah, debe haber sido 60 y 63, 64, por ahí. Yo tenía como 12 años, mi hermano 10 años, y Chabelo tenía un programa, tuvo una gran temporada que tenía un programa diario de lunes a viernes, de 2 horas en Club Quintito, ¿no? Y entonces, los viernes era concurso de canciones y ahí nos invitaron, era muy amigo de Sergio Corona y nos invitaron a cantar y nos quedamos un buen rato, como un año ahí. Cada viernes cantábamos ahí. ¿Y Y qué ahí, cantaban? pues cantábamos canciones un poco para niños, pero también había. Me acuerdo que una vez oí Alberto Closas, una especie de cri-cri brasileño. Entonces me cayó el disco y entonces me agarré le ponía. En español, traducía, le ponía letra en español y era el rock de los ratones, por ejemplo. Entonces, el ratón y la ratita se casaron, no me acuerdo ya de eso, pero
Así era muy fácil, es muy fácil hacer canciones, o ponerle letras, o sea, digo, si la canción ya está hecha, pues está fácil. Oye, ¿qué más recuerdas de esa etapa de cuando debutaste con Chabelo, Sergio? Era muy divertido, la primera vez que salimos, en realidad salimos, a ver si nos ve mi hermana Rosana, a ver si no se molesta porque lo ando diciendo, pero es que la primera vez que salimos, salimos los tres cantando una canción que hizo Sergio Corona, que se llama El Coco, que canta Ajá. Chabelo, la grabó Chabelo. Entonces empezamos estábamos así, listos para empezar, sí, ok, acá. Y en ese momento nos sueltan la música y el floor manager nos dice, ok, vean a la cámara, lo están viendo millones de gentes. Y mi hermana dice, se pone a llorar, se aventó toda la canción así, frisada, congelada y llorando. Ella era la cantante. Nosotros Ella era la dábamos codazos. cantante entonces. No éramos los tres, cantábamos, Ah. pero entonces la cantamos nada más mi hermano y yo, porque ella sí se paralizó con la idea de que te están viendo millones de gentes. Pobrecita, oye, no, y en ese entonces no era tan fácil hacer otro take o algo así, pues No, no, imagínate. no, no, era en vivo, Ah, vivo, era en vivo. vivo. Vivo, sí, no, no, no había take, no había videos, no, todavía no, faltaba muchísimo. Oye, ¿y tus papás lo vieron en vivo? Sí, no, todo era en vivo, sí, no, todo, todo, sí, toda la televisión era en vivo, no, no había. ¿Cuándo empezó la repetición? ¿Qué habrá sido como en los 70, Yo creo que finales de los 70? 70s, 70s y avanzadón, o sea, 70, Sí. después de 75, sí, yo sí. No, no había, es más, ni había ni televisión a color. Claro. No, y los que tenían era carísima, ¿no? Bueno, eso me platicaba mi mamá. Era carísima, sí. Es muy chistoso eso. Vendían en las calles unas micas co coloreadas, así. La No. pegabas a la tele y te daba la sensación de que tenías color, pero era así, pronto eras verde, rojo, azul. Bueno, pues siempre hay para todos, ¿no, mi Sergio? Sí. Oye, Sergio, qu quisiera entrar a una parte en donde, digo, no, no la tocamos, ya nos adelantamos un poquito, pero ¿cómo empiezas tú a acercarte a la música, digamos, como ejecutante, como músico? Cuando salió el disco de los Beatles, yo creo que fue en 64, por ahí, el primero, me encantó, me volví loco, me emocionó muchísimo. Y había una guitarra ahí que era yo creo que era de Corona, una guitarra de acústica, sin cuerdas, ¿no? Mi abuelita, la mamá de Corona, mi mamá y mamá, ella tocaba la mandolina, ella fue mi gran maestra, la verdad. Mi abuelita ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Cristina, le Cristina. decíamos Cristi, y ella bueno, ella me enseñó a afinar la guitarra, ¿no? Ella tocaba la mandolina, me explicó cómo se hacía, ¿no? Y a partir de eso empecé yo solito, pero me entraba, estaba medio obsesionado, entonces era así de estar, además checando, así, tratando de sacar algo de los Beatles o de otros grupos. Me enamoré, mi grupo que realmente me apantalló fueron los Kinks. Claro. You Really Got Me, se me hacía así como, ya, divino. Entonces, estaba yo, dale, dale. Y pasó una cosa, Sergio Corona fue a una entrevista a la W, ahí el centro del DF. Y el del resulta que el del estacionamiento estaba con sus cuates tocando y a mi tío le pareció que tocaba maravillosamente. Entonces le pagó para que me diera 8 clases. Entonces, mi educación formal de música fue que fui 8 veces en un mes a un estacionamiento en Luis Moya y ya Okay. ni me acuerdo cómo se llamaba el maestro. Alguna vez regresé a tratar de buscarlo, pero ya ni había estacionamiento. Y él me enseñó, pues, la bamba, el círculo de sol, las básicas, ¿no? Las Claro. rancheras, o sea, las Gloria, ¿no? O sea, eran Sí. las básicas. Él me enseñó todo eso, y eso fue mi educación formal. O sea, podríamos decir, Sergio, que tú sí eres un músico de calle. Callejero totalmente, sí. Banquetero, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita con lo de la música clásica, pues la verdad es que mi forma es
agarrar una guitarra y se la tarareaba al que tenía que tocar el otro que tocaba el teclado o algo así, para hacer los violines, decía, porque no sé escribir. Sí, claro, o sea, tu herramienta era, digamos, hacer la nota con la guitarra y irle Sí, tarareando todo. sí, sí. Órale. Sí, no bien, o sea, te las digo. Hay muchos músicos que son así, o sea, que no, luego vi un documental de Paco de Lucía, que de él cuando ya era así, músico así mundialmente conocido, ¿eh? Y un día lo invitaron a hacer unos tríos con otros dos guitarristas de jazz. Y el cuate estaba asustado porque no entendía qué es lo que estaban haciendo. Y cuando le tocaba a él hacer su solo, pues los hacía así, haz lo que yo sé, ¿no? Sí. Es que sí, o sea, cada quien, fíjate que el otro día platicaba Gonzalo Loyo, que él ha sido tecladista de Luis Miguel durante muchos años. Ah, sí, conozco el nombre ese. Sí, su hermano es Víctor Loyo, son los Loyo, pues están muy Ajá. metidos, tocan con todo el mundo. Y justo le preguntaba, oye, y Luis Miguel se mete como a componer, y justamente me decía que muchos de los arreglos de cuerdas de Luis Miguel, él los hace tarareando, justo como tú, o sea. Pues sí, o sea, lo que no sé leer música, ni sé, en muchas cosas de teoría no me las sé, no estudié, pero sí sé oír. Claro, que eso es lo más importante. Y sabes a qué quieres llegar también. Sí, con este cuate con el que grabé, que se llama Germán Briceño, que es brillantísimo, toca todo además. Él de repente me decía, no, no, es que la escala es así, porque no me acuerdo qué canción, le dije, es que la melodía no es así, tócala así, sí. Dice, no, porque estamos en mayor y es menor, y me estaba dando, y le digo, me vale madres. Claro, yo no la quiero así. Sí, entonces ya lo hizo, dijo, suena medio árabe, pero pues así no. O sea, llegaste a algo sin pretenderlo, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, y hay una parte que quedó muy padre. Tocamos, se llama La Apertura del Guillermo Tell, y Okay. entonces es en surf la apertura de Guillermo Tell, ¿no? Tan, 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 Sí. tan, 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 sí. Pero hay una parte, se vuelve Charleston y luego se vuelve hindú la música, y ahí es donde ahí es lo que me suena a mí, ¿no? Sí. Y eso fue lo que le tarareaste a Briceño. Sí. Oye, Sergio, digo, ya que adquieres esta guitarra de tu casa y tu abuelita, Sí, pues te va no. instruyendo a lo largo de tu carrera, ¿cuál es el primer proyecto musical que tienes ya en tu vida, digamos, de manera formal? Hice un grupo de rock con mi hermano y con mis primas. ¿Con Fernando? Con Fernando en el bajo. Mi prima Luz María cantando, mi primo Lalo tocando la batería, y teníamos un amigo de la secundaria, Pepe Guardado, que también le entró. Entonces éramos, ese fue mi primer grupo de rock. Y bueno, provoqué un caos ahí en la casa, en primer lugar, porque no teníamos batería. Entonces teníamos un banjo que estaba ahí arrumbado. Y lo No, desbaraté, mano. Ya ves que tienen como un no, tamborcito para hacerlo. Y lo puse sobre un portacharolas de esas donde sirven los canapés en las fiestas. no, hasta a mí me dolió, Sergio. Sí. No, sí, yo hice bastantes cosas así como brutales, pero bueno, ya ni modo, todo sea por el arte. Pues es que tiene un parche como de batería al Tiene final del como día. una tarolita, ¿no? Sí, 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 ahí sí, se sí. lo puse así. Y había unos, digo, portacharolas para los canapés, que eran con tres patitas y anda puntos. Ahí lo puse, esa era la tarola, y así fuimos inventando, hasta que ya después Corona nos prestó una batería que él toca la batería. Ya una batería de veras, Cambió oye, la batería, ya conseguimos guitarras, ¿no? Mi papá me regaló una guitarra cuando ya me vio muy, muy entusiasmado, una guitarra Kai coreana.
espantosa. O sea, me dolían los dedos así al pisar, así horrible, estaba así, durísima, Durísima, ¿no? Durísima. durísima. Y pero pues eso era como, o sea, así empezamos, ¿no? Y nuestro debut con el grupo fue con el Loco Valdés. Fue en el programa de Loco Valdés. Y ahí sí tocábamos puros covers, la verdad es que tocamos Sweet Peas, Chícharos Dulces. Ahí fue nuestro. Las variedades del mediodía, creo, a las Que 2 era de la tarde. súper común traducir las rolas al español así Literal. vilmente, ¿no? Bueno, literal, y no, fíjate que luego descubrí, yo la verdad es que una de las razones por las que durante mucho tiempo, o sea, que era promotor del rock en español y todo, es porque además no hablaba una palabra de inglés. Cuando en Avándaro fuimos el único grupo que tocó el set completo en español, todos los demás era el rollo de tijuanero y no sé qué. Y entonces eran muy pochos, o sea, era muy de cantar en inglés y en español, ¿no? No, y todo era covers, 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 ¿no? Incluso Sí. desde los hooligans, ¿no? Era la tendencia de los covers. Y bueno, entonces ahí te digo, contamos esos chícharos dulces que hacen daño, una cosa así de, ven, amor, vamos a saborear, no sé, algo que tenía. Pero luego es cuando ya empecé, ya entendí inglés, por ejemplo, la canción de El Martillito, que tocaba creo que los Rocking Devils, era así de que con un martillito yo clavé un clavito, pues resulta que esa canción es un himno de los obreros en Estados Unidos, y era el martillo y la hoz, de eso se habla, de Ah, eso habla la canción, y la órale. traducción la redujeron a una pendejada así brutal, pero bueno, Sí, o sea, ánimo. pues sería una canción como muy chusca, ¿no? Si lo quieres ver así. O sea, literal, En o sea, si la español traduce. era ridícula, Sí. con un martillito yo clavé un clavito y con el clavito se hizo un agujerito y no sé, era una pendejada. Y en inglés, cuando ya empecé, ay, güey, no, pues este es un himno de los trabajadores, así. De los sindicatos explotados gringos y tú acá burlándote, ¿no? Pero bueno, pues no sabías, por No, supuesto, ¿no? igual el que la hizo sí sabía, pero le valió madre. Oye, ¿y esa primera banda cómo se llamaba, Sergio? Híjole, se llamaba primero The Indians, no sé ni por qué, creo que por los indios de Cleveland, porque creo que me encontré un dibujito que usaban los indios de Cleveland y por eso. Luego, la verdad, nos pusimos los niños héroes, pero el papá de Pepe Guardado, que era capitán del ejército, me puso una regañiza y me asustó mucho, entonces le quitamos el nombre. Pues la verdad es que cambiábamos de nombre cada rato. Mi papá había hecho un grupo, como creo que en 65, bueno, hizo un show de cabaret con Monsiváis, con los músicos que eran los Rebeldes del Rock, sin Johnny Laboriel, que se llamaba, bueno, el show se llamaba Triunfo y Aplastamiento del Gran Mundo Moderno con Gran Riesgo de Arau y Mucho Ruido. Era una cosa así rarísima. Pero el grupo se llamaban los Tepetatles. Era para que Órale. sonara como Beatles. Y es que era una burla de los Beatles y los Rolling Stones y todo. Y salían con pelucas. Y hicieron. Hay un disco que es de súper culto. De ahí sacamos con Botellita de Jerez, tocábamos el Tlaloc Man, que es una de las canciones de ahí. Entonces Ah, los el de la Tepetatles. banda de tu papá. Era la banda de mi papá, sí. Y Sí. se ponían sus peluquines como de los Beatles y toda esa onda. Sí, era todo era un show de cabaret que en realidad, es que es curioso porque me dicen, no, es que tu papá hizo así como un. Ese di disco es de culto, ¿no? Y las letras le hicieron entre Carlos Monsiváis y él, la escenografía la hizo Cuevas, el diseño del disco lo hizo Vicente Rojo, ¿no? Y era, la verdad es que a mí me encantó, era divertidísimo oírlos y verlos. Pero la verdad detrás de eso es que a mi papá no le gusta el rock y le caía muy gordo todo la ola inglesa y todo, y era como una burla, y también a Monsiváis, ¿no? Entonces era como una burla. O sea, eran como unos genios del humor en donde daban, o sea, Sí, sátira aparentando ser algo serio, ¿no?
Pero no, bueno, no era muy ridículo como para parecer serio, Ah, pero ¿no? seguro sí había gente que, a ver, si ves a Carlos Monsiváis, igual y si te lo compras un poco, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, mi papá salía en una canción, salía con una guitarra de esas que tienen dos brazos, que son como Ajá. dos guitarras en una, pero él tenía un saco con una mano extra Ah, no, entonces sí, que no no, se no hay movía, que no, manera. hacía mucha, era muy payaso, y las letras de las canciones son de humor. Mira, eso es una cosa, el humor siempre, siempre ha estado presente desde que empecé hasta hoy. El humor es una cosa que en mi familia es muy valorado y todo. Si vas a una cena con la familia, no paran los chistes en ningún momento. ¿Y qué tipo de humor consideras que tienes más? ¿Un humor más negro, más? Yo tengo un humor más underground y más raro, no sé. Sí. Sí, mi hermano es un comediante así brutal. Pero es lo que improvisa a una velocidad brutal, ¿no? Bueno, Corona también, mi papá también, o sea, todos son. Como el humor es una herramienta muy gruesa. Mira, cuando me vine para Los Ángeles, para Estados Unidos, y la verdad es que me entró una depresión espantosa por lo del inglés y bueno, la 186, que nos echaban la culpa de todos los males a los mexicanos. Apareció una propuesta de que se llamaba English Only, porque en todo en California la constitución está en español y en inglés, y muchos trámites, todos los trámites los puedes hacer en español o en inglés, y de repente les entró porque no todo en inglés, ¿no? Era una propuesta así. Entonces había un rechazo bien grueso en ese momento, y fue cuando yo venía caminando con Yareli, con mi esposa, que es mi cómplice, ella fue la que dijo: oye, hay que hacer algo para. Bueno, yo estaba muy deprimido, hay que hacer algo para valorar, para que nos valoren y para que vean lo que le damos a este país, ¿eh? Y entonces de repente dijo: sí, hay que organizar un día sin mexicanos para que vean lo que. Y fue así como detonador, ¿no? Órale, va. Entonces, yo creo que la gran gracia que tiene la película, por la que trascendió más allá de las taquillas y todo, ya se volvió cultura No, ya popular. es de culto, aparte. Yo creo que mucho es porque es humor. O sea, no, si lo viéramos, hay una cantidad de películas de que todos como sufren cuando cruzan la frontera y cómo te maltratan y todo. Pero este es al revés, la pusimos al revés, ¿no? Y el humor siempre es una. La caricatura política también es eso, Oye, y en Un Día Sin Mexicanos, ¿cuál fue el proceso creativo? ¿Fue que en 2004, 2004 2005? salió la ¿Cómo película. fue el proceso para hacerla? Fue largo, porque esto que te estoy platicando de la propuesta 187 era la campaña de reelección del gobernador, y fue en 94. Lo O que sea, pasa es que, sí, o 10 sea, pasó años. mucho tiempo. En 94 surgió la idea y empezamos a jugar. ¿Qué hacemos? O sea, tampoco tenía. Yo me vine para acá, entre otras cosas, porque me había ido muy mal en México 3 años, y entonces no tenía ni. Aquí, pues no conocía. Entonces, ¿cómo le hacemos? Total que, después de un rato, o sea, en 98. 97 conseguimos que el Museo México, fui a tocar al Museo Mexicano de Chicago con La Venganza Moctezuma y les platiqué la historia y se volvieron locos. Me dijeron: ¿sabes qué? No podemos ser productores porque somos una institución no lucrativa, ¿eh? Pero te podemos contratar para que hagas la premiere de la película en el museo y un año después. Va, me dieron 10 mil dólares y con eso hicimos un corto. Nos gastamos los 10 mil en una cámara digital de la primera generación y una grabadora para editar. Y puros con cuates y todo, hicimos un cortometraje que nos fue muy bien en festivales, ganamos muchos premios. Y de ahí, un día en el Festival de Cine de Guadalajara, en una comida de productores. Se me acercó Francisco González Compeán, que acababan de hacer Amores Perros, y dijo: oye, hagamos la película.
Nos fuimos en el taxi y en el taxi fue donde me propuse, pues órale, va. Y entonces, y fue, eso fue en, debe haber sido 99. Y entonces en lo que puse el contrato, el negociar y escribir el guión y todo, total que acá, la tuvimos lista para 90, para el 2004. Oye, te echaste 10 años, entonces desde que tú y tu esposa la platicaron hasta que, no, qué locura, oye. ¿Sabes qué? Así son, mira, esa es otra cosa que ya que pasan, por ejemplo, esa idea se la platicamos a mucha gente y la gente como que no, por ejemplo, es más, cuando lanzamos la película, acabamos, ningún estudio la quiso, ningún estudio decía, ¿qué? Pero como una comedia de esas, están locos, o sea, no entendí, no, no, es que nosotros conocemos a nuestra gente, ¿no? Claro. Y entonces lo mejor de eso es que como aquí los estudios casi no permiten a los directores que se metan en la campaña publicitaria ni nada, pero como esto ningún estudio la quiso, fue lo primero que hizo Televisa como distribuidora de cine acá. Entonces, porque eran los productores eran Altavista, que los de Amores Perros y Televisa. Entonces, nos dieron chance, o sea, nosotros fuimos, Yarel y yo fuimos los que dirigimos la campaña publicitaria y la verdad es que nos atinamos. O sea, pusimos, no teníamos dinero más que para siete espectaculares en todo California. Entonces, aquí pusimos el primero en mero Hollywood, Boulevard y Camuena, y decía, el 14 de mayo no habrá mexicanos en California. Duró 3 horas, mano. La gente empezó a protestar. Estaba fuera de una tienda, de un supermercado, en el estacionamiento, y la gente empezó a entrar al estacionamiento a echar bronca de por qué es. Pensaban que era el Ku Klux Klan o que eran los No manches. Minutemen, así en contra, así. Era como una amenaza. Y entonces se armaron, lo quitaron en 3 horas. Pero eso fue peor escándalo, porque pues es. Da contra entonces la Claro. libertad de expresión y todo. Entonces se armó. Al otro día estábamos en todos los noticieros. Primera página en el Wall Street Journal. Estábamos así en todas partes. Oye, Y con eso. eso te hubieras ganado un premio de marketing hoy en día, ¿eh? Fuera de broma, o sea, Un poco imagínate. como Padre Amaro, ¿no? Fue como en Ajá. México. Sí. Se armó una. Ahora, sí nos fue. Sí, o sea, la película le fue muy, muy bien. O sea. Todas las funciones agotadas, esos 2 o 3 fines de semana estuvo brutal. Y la verdad es que hubiera sido más grande, pero se venían, esto era en mayo, entonces venían como los blockbusters, ¿no? Y entonces Sí. había un gringo que conoce mucho acá y dijo, no, pero entonces hay que quitarla antes porque no sé qué, y luego nos esperamos y ya no. Si no lo hubieran quitado, te juro que hubiéramos batido muchos más récords. Oye, Sergio, ¿y ahorita esa película está en algún sistema de estos de streaming? No, man. No, y es una cosa rarísima. Nosotros hemos tratado de comprarla para redistribuirla y eso, y hay una cosa entre Altavista y Videocine que. Nadie se echan la pelota de un lado al otro y no, yo no, nosotros la tenemos, la tienen ellos y ahí vas y te regresan y no hemos logrado. ¿Sí? Entonces no está, eventualmente alguien la sube a YouTube, así clandestinamente y dura un rato hasta que la bajan. Sí, porque Entonces, es un pero problema. Hoy en día conseguirla es un, es una pues es un bronca, sí. rollo, ¿no? O La sea. venden, o sea, la puedes conseguir en Amazon, en DVD, eso sí. Oye, y puedes decir, ¿tú sigues recibiendo regalías de la película? No, nunca he recibido una sola. O sea, ese es un pleito que tenemos que echarnos, que la verdad es que tienes que tener como energía para eso. Sí, es Porque que si las regalías no, no es. nos han dado nada y tenemos que ir a pelearnos con Televisa y. Sí, porque tantos años, o sea, imagínate, o sea, casi 20 años, Sergio, de regalías. Sí. O No, y sí la sea. pasan de repente y sí, y Ah, anda no, por pues ahí. claro. O sea, Sí. Pues bueno. con que alguien compre una copia o la reproduzcan en una. ¿Eh?
O sea, ya te tienen que dar ahí en automático algo. Sí, pues sí, pero hijo, mano, lo de las regalías ha sido, para mí ha sido como un mundo, es como una dimensión desconocida. Oye, ¿y puedes decir, has batallado más con las regalías en el cine o en la música? La música es más directo y igual, mano, o sea, de hecho le vengo echando muchas broncas a quien puso las reglas del internet, porque ahora no hay ni discos que vender, ni CDs, ni nada. Y lo único son, y te pagan 4 centésimas de centavo cada vez que alguien escucha una canción más de 30 segundos. Lo cual, o sea, es ridículo, es así, absurdo, ¿no? Y las aplicaciones, las, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo le dicen a Spotify y a todas esas Pues sí, las plataformas de plataformas? streaming. Ajá. Alegan que ellos tienen muchos gastos y que no ganan dinero después. No, Ya pues si quisiera no ganaran, yo hubiera ver, a quebrado. fuerza ganan más que yo. No, bueno, fíjate que platicaba con Paco Huidobro de eso y me decía, güey, es que si yo salgo al semáforo de Altavista a tocar, gano más. Yo siempre digo eso porque es que sí, o sea, el año pasado gané 3,000 pesos de toda mi música en el internet. 3,000 pesos, mano, o ¿3 sea. mil pesos? O sea, $150. Sí, o sea, si me salgo afuera de mi Sí. casa y me pongo a tocar, te juro que gano más en una semana. No, y lo peor es que el público piensa que te pagan millones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los que tienen 250 millones de escuchas, pues sí, o sea, haz cuentas y pues sí te ganan una lana, porque además esos 250 millones, o sea, eres muy famoso. Y te contratan. La verdad es que lo que paga bien es pagar en vivo, pero bueno, digo, tocar en vivo, pero pues también ahí no todo el mundo se le da a tener millones de No, seguidores. claro, por supuesto. Y aparte también las plataformas, digo, creo yo que tienen como un algoritmo en donde recomiendan, pues obviamente los hits del momento, ¿no? Sí, Es difícil. Sí, yo el único algoritmo que creo es en el algoritmo en blues. Oye, Sergio, hay un tema que quiero tocar contigo. Háblame, por favor, de Avándaro. Poca gente realmente me puede dar el contexto real de lo que fue Avándaro. Tú lo Mira, viviste y lo experimentaste. ¿Qué fue Avándaro? yo creo que fue un grito desesperado de la juventud. Mira, la verdad es que yo entré a los 16 años a la prepa 4 y me tocó en 68, me tocó el movimiento. Yo era de esos alumnos muy muy bien portado, de muy buenas calificaciones, que crees en todo lo que te enseñaron, ¿no? Y de repente, sopas, mano. La verdad es que el 68 me revolcó, o sea, ahí sí me tocaron Madrid, me tocaron ver cosas muy espantosas, sentirse perseguido, ser atacado, o sea, estaba bien grueso. Yo digo, no era, pues no era ni líder ni nada, era uno de tantos que estaban ahí en la prepa y que sí te sentías, dices, oye, ¿por qué están haciendo estos cabrones, ¿no? Del gobierno. O sea, cuando se armó la balacera en la prepa 1 y cuando le dieron el bazucazo a la puerta, ¿no? Si eran cosas que te mueven y dices, no puede ser. Me tocó había muchas manifestaciones, fui a varias, muy padres, muy emocionantes, pero me tocó una en el Monumento a la Revolución. Estábamos abajo y de repente llegó el ejército, boom, y nos por todos lados y nos rodeó y nos tuvieron ahí como 3 horas, ¿sí? Y dices, ¿qué va a pasar, ¿no? Si la verdad es que sí. Sí, era muy, muy grueso. También estuve el día del Zócalo, que subieron la bandera de huelga en la asta bandera, y llegué, de pronto salieron unos tanques, que tú uno piensa en los tanques así de la guerra. No, son los tanques ligeritos, son como Volkswagen, pero van hechos la madre y pues atropellando gente. No, sí, estuvo grueso. Entonces, después de eso, pues me tocó los halcones también. Ahí sí estuve, ahí en San Cosme, y estuvo también muy gacho.
Y 2 meses después te toca banda, ¿no? Pues claro que íbamos todos los jóvenes nos sentíamos así madreados, ¿no? Entonces, yo creo que Avándaro era eso, era así una necesidad así gigantesca, ¿no? Por eso esperaban 15 mil y llegaron 250 mil gentes, ¿sí? Pero yo me fui desde el miércoles, pero hay gente que se fue desde el lunes anterior al festival a acampar ahí, a ver qué hemos que hacerle. Lo que sí era muy impresionante y muy chingón es que pues, había una hermandad muy gruesa. O sea, que no vi una sola madriza, no vi a alguien hasta el gorro echando bronca, na nada, nada. O sea, y claro, todo lo tradujeron en una orgía de sexo y Sí. drogas. No, había mucha mota, obviamente, había mucho LSD, pero ya. No había ni coca, ni alcohol, ni nada. Y había poca comida. Y la gente que tenía un sándwich lo compartía con el de junto. Es decir, la verdad es que sí era muy impresionante. Fue un momento muy importante, ¿no? Para mi generación. Y yo creo que bueno, por eso desató un miedo pavoroso en el gobierno a los jóvenes, ¿no? Que se tradujo en una represión de más de 10 años, ¿no? Sí, o sea, yo dejé de tocar, te digo, porque en una fiesta en 72, en un frontón ahí en la Condesa, llegó la tira y nos sacó a madrazos, me robaron mi guitarra, y la verdad es que sí, estuvo gachísimo. Y además, ensayabas en tu casa y te iban a tocar, la policía, cállate, o sea, en el Vips y en el Denny's. Había un letrero unos letreros de así de como de no de estacionarse, pero tenían una cara de con el pelo largo y bigote, para que veas que era un hombre con el pelo largo, y decía, no, y no te daban servicio. Punto. O sea, era una discriminación muy O sea, no te cabrón. dejaban entrar si traías pelo largo y barba. Exacto, sí. Nos tuvimos varios momentos muy violentos en la calle, de gente que le echaba bronca. O sea, o sea, por un lado éramos peace and love, pero te echaban bronca en todas partes, pues No, te pues te defiendes. tenías que defender también, pues tampoco se Y trata de que una te vez me sobajen. agarré con un taxista en el eje central y obrero mundial. Yo paré el taxi y se me vino el güey ¿Pero encima. por qué? Por pelo largo, yo traía un afro así bastante. ¿Tú venías adentro del taxi? No, 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 yo paré el taxi, o sea, Ah, para subirte al taxi que te subirme al llevaran. taxi, se Ajá. para el taxi y en lugar de poder subir, yo venía con mi guitarra, se baja el taxista y se me viene en sí, ya sabes, con todos los pedos, digo, pinche puto, así se me Ajá, lanzó. sí, claro. Nos agarramos a madrazos. O sea, nada más porque te vio con el pelo largo y tu guitarra y la actitud. Bueno, pues como músico, no es normal. Ahorita tú lo, pues ves, te vas a Bellas Artes y todos los que van a República del Salvador, pues Pues tenemos un todos son puros perfil muy músicos. similar, ¿no? Sí, no, pero en ese momento sí, lo del pelo era como la agresión para muchos, ¿no? Entonces, yo creo que el rollo de Avándaro pues es como el resumen de esa necesidad de los jóvenes de estar buscando, porque además de estar buscando, o sea, bueno, defendiendo la libertad de expresión, la libertad sexual, o sea, la Claro. verdad es que una vez Monsiváis hizo un librito sobre el 68 que a mí me pareció que era la mejor explicación. Decía, para empezar, no fue un movimiento obrero, patronal, ni campesino, ni nada. Era de derechos humanos. Fue de los primeros movimientos de derechos humanos. Lo único que se peleaba era libertad de expresión, ¿cómo se llama? Seguridad. Derechos humanos, ¿no? Respeto al individuo, respeto, o sea, si tú ves el pliego petitorio, eran puras cosas así, no, entonces no era aumento de sueldos ni nada. Sí, eran puros derechos que hoy en día pues están en cualquier constitución bueno, de casi todos los países, ¿no? Sí. Pero entonces, yo creo que el Avándaro fue eso. Ahora, ya el festival, pues fue muy divertido, o sea, porque además, como te digo, llegamos desde antes, había.
Carlos Baca, que era el director de una revista de rock, estaba dando clases de yoga, pasaron una versión de Tommy ahí en vivo, así tocada y todo, así, muy padre. O sea, y bueno, y luego los grupos que palomearon, ¿no? Había una banda, la banda Zafiro de Tijuana, nosotros, y bueno, y los grupos que ya eran el programa oficial, ¿no? Que era el Tri, Tinta Blanca y Peace and Love y el Ritual, mano, el Ritual El ritual, claro. me apantallaban muchísimo. Los Duk Duks también. Sí. Oye, Sergio, hoy en día, pues digo, muchos de los que somos de generaciones, Mucho después. mucho después, la neta, pues no entendemos lo que era ser un joven en la década de los 70. O sea, todo esto que me platicabas, nosotros no entendemos de la libertad que gozamos hoy en día, pues en prácticamente todo el continente, ¿no? ¿Cómo era ser un adolescente amante del rock en los años 70? Pues eres naturalmente underground, ¿no? O sea, eras subterráneo, eras. Los hoyos funky salieron de eso, o sea, de no poder tocar en la ciudad, pues iban a las orillas de la ciudad o a colonias populares muy, o en lugares. Por ejemplo, mira, una vez, y eso ya con Botellita, porque Botellita empezamos en 83, ya mucho después, tocamos en un taller mecánico, bueno, un taller de herrería. Y íbamos a tocar, según no me acuerdo, híjole, con otro grupo bastante conocido, no me acuerdo si era la banda Bostik o Charlie Montana o uno de esos, pero era en un taller de herrería, entonces estaba lleno de fierro, o sea, y de repente estamos tocando, nosotros cerramos porque éramos la novedad en ese momento, y de repente empezamos a sentir madrazos, piedras, así como piedras, nos agarraron a tornillazos, porque ahí el lugar era como a 2 cuadras de donde vivía la otra banda, entonces todos eran fans, y entonces les hizo muy gacho que como los cerradores íbamos a ser nosotros, entonces nos agarraron a tornillazos, mano. Todo chistoso, cosas así te pasaban, ¿no? En los 70s, pues los lugares eran bastante. Yo fui a muchas tocadas. Había un lugar que se llamaba El Pozo, ahí que era, híjole, como hacia Cuapa, como hacia el Estadio Azteca, pero más bien. Y era un pozo, había un caminito así, y era un hoyo, y era un auténtico hoyo O sea, era funky. una escalera así como que bajaba Era como del como un castillo. camino de tierra, ¿no? No, 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 ni siquiera escalera, era así de un hoyo. Donde tocamos varias veces con Botellita y siempre nos fue muy mal porque siempre nos transaban, pero pues, era para tocar con la banda. Fue en el Metro Valderas, o sea, a 1 cuadra del Metro Valderas, en un edificio así en obra gris, y donde tapiaron las tolas, es un edificio sin terminar, entonces tapiaron todas las paredes, las entradas del estacionamiento, y nada más quedó una puertita así como es, así normal. Sí, normal de casa, de cuarto. Sí, nada más que entrabas y había como 1000 gentes adentro, y si hubieran pasado cualquier cosa, no, no salían vivos de ahí, eso era un apachurradero. Entonces tocábamos y bueno. Había tanta gente y estaba tan encerrado todo que caían gotas así como estalactitas de sudor. No, Manches. ¿Qué protección civil ni qué nada, no? O sea. no, no, no. Y la segunda vez que tocamos, pues había una barra donde vendían chelas en bolsa de plástico con popote, toques y monas. Entonces, es la segunda vez que tocamos ahí, me acuerdo que fue así, antes de que terminamos de tocar, lo manejaban los judiciales y ya se habían ido. Ya habían cobrado, ya habían tenido toda la lana y se fueron, nos dejaron a todos ahí. No, oye, pero eso sí estaba ya bien underground, ¿no, Sergio? Sí. Digo, ya que te vendan tu Mona Aventuras. Lisa y tu Sí, chela en no, bolsa.
Es que se pone, no, y la bronca con la mona es que pues se ponen muy locos. Sí, claro. Sí, se desconecta la banda mucho. Sí. Oye, y en ese lugar, o sea, tocaban y no habían golpes. O sea, ¿cómo era el asunto? Porque imagino que al ser. Había slam, ¿no? Ajá. Que sí son golpes, pero son golpes como con no de madriza. A nosotros ahí no nos tocó ninguno, nos tocó en una muy fuerte en un balneario en Cuernavaca. Ahí sí llegaron dos pandillas y se pusieron estruta. Sí, fue tuvimos que dejar de tocar y salir por piernas. Oye, alguien me platicó. Es más, creo que justamente creo que el que me platicó sí fue el Mastuerzo de una tocada de Caifanes en que gracias a eso dejaron de tocar muchos años, ¿no? Que se salió de control, creo, Ajá, ¿no? sí. Yo no estuvimos ahí, pero sí, sabemos de esa tocada. Sí, porque lo que pasa es que también, a mí me pasó, fíjate, Caifanes lo vi acá en Los Ángeles, en la primera vez que tocaron en el Wiltern Theater, aquí en el barrio que es coreano, en Koreatown. Y la verdad es que la gente venía, era público de cumbia, que venían a oír la Negra Tomasa. Sí, No, no, claro, o de no bien, regional, ¿no? sí. Pero acá se portaron bien, pero parece que pasó eso, como pegó la Negra Tomasa muy fuerte, y creían que era de cumbia, y luego iban a ver, se Y luego molestaron. tocaban otra rola rockera y decían, ¿qué es esto, no? Exacto, sí. Pero bueno, la verdad es que sí le pegaron durísimo con la Negra, así que. Y no es de ellos, curiosamente, ¿no? O sea, igual que Café Tacuba le pegó mucho con covers, ¿no? De muchas rolas, Sí. ¿no? Oye, Sergio, hay otra. Algo muy importante que aportó, pues específicamente Fernando, y por supuesto, que fue cómplice, incluso Sandra me contó, de Rocotitlán. ¿Qué fue Rocotitlán? He escuchado muchas versiones de mucha gente, por supuesto yo no lo viví, pero incluso la misma Sandra me dijo, tu hermanita, yo crecí ahí, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué Mira, fue la Rocotitlán? verdad es que mira, Rocotitlán era como una cosa que tenía que pasar naturalmente. O sea, cuando empezamos a tocar con Botellita de Jerez en 83, y la verdad es que desde la primera tocada, que fue el 2 de abril del 83, en una tocada en una escuela ahí técnica por la estación Tasqueña. Tocamos con Real de 14, con Jaime López y con otro grupo que se deshizo ahí mismo, que se llamaba Broma Bolchevique. Entonces, pero empezamos a tocar, la verdad es que en esa primera tocada tocamos cinco canciones, nada más teníamos, y nos hicieron repetir las cinco canciones 3 veces. O sea, 15 veces, 15 rolas tocaron. Sí, fue muy interesante, pero la reacción era chistoso porque para mí era muy claro que se necesitaba algo así, algo como entre Chava Flores, como entre Tintán, como y rock and roll, rock, digo, y lo que podía tocar era rockabilly, porque te digo, no podía tocar progresivo para nada, entonces, más bien Botellita éramos pobresivos. Y entonces empezamos a tocar muchísimo, así de la nada, esa fue nuestra primera tocada y de pronto empezaron, y claro, no cobrábamos, íbamos al cumpleaños del fisgón de mi cuate, de la tía de no sé quién, empezamos a tocar en centros culturales, en el Ágora, en cualquier espacio, o sea, no importaba cómo fuera. En CU hacían muchas tocadas, ¿no, mi Sergio? También. Hicimos. Ya cuando abrimos Rocotitlán, en 85 y 86, esos 2 años, tocamos 360 veces al día. Sí, o sea, sí tocábamos casi diario, o sea, a veces había días que tocábamos 3 o 4 veces. Teníamos, sí. Sí, Manches. estaba bien grueso. O sea, fue un éxito. Mira, qué grueso, porque ahorita nadie se puede imaginar eso. Pero bueno, no había. Salió nuestro disco en 84, ¿no? Como un año y medio después de que empezamos. Y caminabas en Insurgentes y oías, porque había discos y cassettes. Entonces alguien compraba el disco, grababa cassettes, se los repartía a todos sus cuates
Entonces tú caminabas en Insurgentes y oía nuestra música en los coches, mano. Wow. O sea, era padrísimo. Pero claro, no nos dejaba lana ni nada, pero tampoco lo hacíamos por eso. Entonces no, estábamos muy conformes con seguir toque y toque y toque. Entonces, en 80 y, eso fue en 83, 84, y estuvimos un buen rato en La Rocola, bueno, se llamaba El Oriente, un lugar que tenían los de Kerigma. Estuvimos un rato ahí. Y luego, cuando ya nos salimos de ahí, decidimos que teníamos que tener nuestro propio lugar, pero además que las reglas fueran muy claras. Solamente se podía tocar en español y música original. No se valían covers, tributos a nadie, o sea, era Sí, ni traducir nada ni nada, nada, o nada. sea. Entonces, ese fue el concepto. Y claro, desde el nombre te puedes dar cuenta, Racotitlán, ¿no? Entonces, entonces realmente o sea, era algo que veníamos tramando los de Botellita, pero hubo un ensayo en que dijimos, es que ya, hay que abrir el lugar. Y lo curioso es que dijimos eso y haz de cuenta como, creo que no sé si unas horas después o al otro día me habló el Mastuerzo, porque no había celulares. Me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? Están rentando el Terraza Casino, ahí en Insurgentes, que un cabaret que se incendió dos veces y todo fue un desmadre. En total que fuimos corriendo, sí, lo estaban rentando, entonces le hablamos al primero que le hablé fue a mi hermano. Mi hermano y los cachunes eran muy apoyadores, o sea, nos iban a ver a todas partes. Y pues le buscamos a ver quién ponía una lana, todo así. Total que lo rentamos en chinga. Y así fuimos. Fernando ya, cachún ya estaba ya en sus últimos programas. Entonces, él entró con lana y además le entró a organizar todo. Entonces, él acabó siendo el gerente de Rocotitlán. Y fue bien interesante, porque aparte de esta poca madre tener tu propio lugar y hacer todos los experimentos que te ocurran y todas las payasadas que quieras, ¿no? Pero además se desarrolló un estilo de funcionar. Mira, había cosas que naturalmente iban a hacer. O sea, los tres de Botellita somos pues muy así que pertenecemos a la corriente comunista. Claro. Somos comunes y corrientes. No, pero sí Y somos. comunistas. Entonces, pues no, o sea, tratábamos, la verdad, era así, tratábamos a los músicos, a los colegas, así como reyes, lo mejor que podíamos. Tratábamos, no discriminábamos a nadie, no se valía, o sea, no teníamos un cadenero que decía tú y tú y tú, ni madres, ¿no? No, entonces, podía ir quien fuera. De hecho, hasta, es muy chistoso porque hay varios jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes, pero que me decían, no, yo fui mi primera tocada porque mi mamá conocía a alguien y logró meterme ahí, yo tenía 15 años. ¿Qué crees, man? Podías entrar cualquier día porque no era bar, era un restaurante con vino y cerveza y la verdad es que se valía, ¿no? O sea, no. Sí, no, Entonces, no era un antro, no. una discoteca, era Aún un... eso, aún así la delegación nos traía en jaque, ¿no? Por el ruido, porque los vecinos se quejaban, que a veces digo, había tocadas que sí, o sea, era un lugar que le cabían naturalmente como 300, 350 gentes y a veces había 500 y depende de quién tocara, ¿no? Depende, se ponía así súper hasta el gorro, entonces pues sí. Pero la verdad es que era un lugar muy sano dentro de todo, o sea, digo, no te digo que no había drogas y no había alcohol, sí, había, digo, pero eso ya no era parte del No, negocio, bueno, pues, o era cada sea, quien traía lo en que un podía. Vips puede haber alguien Exacto, con lo que sí. sea, ¿no? O En sea. las oficinas del Departamento del Distrito Federal o donde sea, pues digo, Sí, eso ya no claro. depende de la institución. Claro, Entonces, claro. de hecho, uno de los proyectos que estoy metido ahorita es hacer una serie documental sobre Rocotitlán. Es sobre Botellita, Rocotitlán y todo lo que era alrededor. Es que fue como un movimiento que se dio orgánicamente. O sea, de cuenta estaba Real de 14, estaba Jaime López, Emilio Almazán, Roberto González, pues Rodrigo,
Entonces Los griegos, había claro. muchas bandas que eran como bandas que se estaban formando en esos momentos, o músicos estaban haciendo cosas de ese momento, además de que traíamos arrastrando a Nuevo México y a Charlie Montana y a todos los que venían como de los hoyos funkis y todo. Entonces se armó, la verdad, se hizo un. Ya estaba un movimiento real, orgánico, entre 83 y 86, 87. De hecho, por ejemplo, Maldita Vecindad, yo conocía a Maldita antes de que sonara Maldita, de que existiera. O sea, una vez me invitaron, el hermano de Rocco, que es periodista y maestro, nos invitó nos echamos un debate entre Rocco y yo, porque él decía, fíjate, para él ya Botellita era decadente. Y ahí él iba ya a la vanguardia, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma sí, o sea, los tiempos, o sea, para él. Es que cambia muy rápido también, Exacto. ¿sabes, no, mi Sí. Sergio? No, y entonces cuando abrimos Rocotitlán, por supuesto que Maldita iba, tocó muchas veces ahí. Y de hecho vimos cómo se fue formando, porque a veces iban cuatro y a veces iban 12. No Y se querían manches. cambiar el nombre cada tocada. Y dices, no, güey, sí es muy. O sea, es muy muy buena idea, muy brillante, pero no nos conviene, ¿no? Manches, sí, Y claro. entonces, y bueno, y estaban las insólitas de Imágenes de Aurora, y luego salió Fobia, y luego Fobia, claro. la Lupita ya un poco más tarde, pero bueno, todos esos grupos pues nacieron de ahí. O sea, antes de la Lupita era Raxas, y era Especies, y Sistema, y un chorro de grupos, ¿no? O sea, y además eran de todos tipos. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, era una sobrina de Pedro Infante, que era así como, que era como metalera. ¿A poco? Sobrina de Pedro Infante, órale. Sí, no, no sé, Angélica Infante, creo. Ok. Angélica Infante. Sí, pero era así de hard rock, así grueso, metalera, y era así medio. Bastante, con poca ropa, pues. Bueno, Kenny también, ¿no? Kenny, Ritmo Peligroso, cuando ya se cambió The de Dangerous Rhythm, Dancing, sí. el mismo Tri, el mismo. Hay por ahí, yo hacía unos calendarios en Rocotitlán cada mes, que ilustraba así cada día, les hacía un logotipo y les inventaba cositas, dibujitos. ¿Sí? Y hay un calendario, creo que fue en 86, en diciembre, donde al principio del mes dice, está anunciado Tres Almas en Mi Mente. Y en el mismo diciembre, ya antes de Navidad, está anunciado el Tri. El tri, claro, Three Ya Souls fue in My Mind. cuando fue el cambio Qué de maravilla, es sí. que Y pues sí, bueno, salieron muchas cosas y fue yo creo que fue como así como. Mira, así como lo que te decía, primero eran las traducciones, ¿no? Y los Rebeldes del Rock y los Teen Tops y todo así, puras traducciones. Creo que la segunda etapa fue Avándaro, donde era un 8, ¿no? Medio en inglés, medio en español. Pero yo creo que con Rocotitlán, Botellita y Jaime y todos estos que te cuento, y muchos más, ¿eh? Yo creo que ahí se definió la identidad del rock mexicano que conocemos ahorita. O sea, si tú vas al Vive Latino, oyes grupos y identificas, ah, este es de Colombia, este es de Argentina, y aunque Caifanes y Botellita y Jerez no tengamos nada que ver musicalmente, se siente lo mexicano. Sí, hay una sustancia, incluso en bandas que eran muy jóvenes ahí, como Café Tacuba, ¿no? Sí. Que no eran, o sea, eran pues una hormiguita que apenas iba. Se siente esa sustancia, pues Sí. no sé, desde Ritmo Peligroso hasta arrastrando hasta La Maldita y Café Tacuba, Sí, ¿no? pero entonces yo siento que ahí se definió la identidad del rock mexicano, y de eso es lo que quiero hablar en la serie documental que quiero hacer. Hoy estoy viendo con quién la hacemos, pero pronto sabrán de eso. Oye, Sergio, ¿y por qué cerraron Rocotitlán? O sea, ¿por qué dejó de funcionar? Tengo entendido que lo vendieron, ¿no? Bueno, hay otra cosa. Rocotitlán nada más lo tuvimos 5 años nosotros, como de 85 a 90. Ok. Después, pasaron, o sea, la verdad es que un socio que puso lana desde el principio, luego fue el que
fue comprando sus partes, porque ya no, yo también ya no tocaba, yo me salí en 88 de botellita. 88. Y entonces, el cuate nos fue sacando a todos, al final quedamos nada más mi hermano y yo, ya lo vendimos. Y entonces él fue no sé cuánto tiempo, como 8 meses, un año, se lo vendió a otros socios y luego a otro cuate que fue Tony Méndez. Y Tony Méndez ya lo siguió, un rato sí siguió como con el espíritu, pero luego al rato ya no era puro rock en español original ni nada de eso. Y confieso que a mí me molesta mucho porque se las da de que él inventó Rocotitlán y el fundador, y no es cierto, pero para nada, o sea, no tiene nada que ver. Él lo agarró después y era el de Kerigma y eran unos cuatro, bueno, de hecho él era mi cuñado, pero y pues bueno, luego lo cambiaron a Miramontes o así, ya. Pues ya, la verdad ya ahí sí ya le perdí el rastro, no sé por qué lo cerraron, pero pues ya no era lo mismo, ya no tenía esta actitud, esta causa, ¿no? La motivación. Oye, Sergio, ¿y crees que tuvo que ver también que salieron las bandas pues que tenían que salir y el ciclo continuaba quizás muchos años después? Porque yo me acuerdo, digo, obviamente a sus proporciones, pero cuando yo era pues adolescente, ya 17, casi 18, el lugar en donde escuchaba rock, pues al menos mi círculo era, por decir, el Bulldog, ¿no? Y después cerró el Bulldog y es como muy cíclico eso de los Sí, lugares, ¿no? claro. Aquí, por ejemplo, en Los Ángeles sigue el whisky a gogo, pero pues ya de a gogo Sí. no tiene nada, absolutamente. Pero ya es más bien como una tradición, como decir el Tenampa o algo así, ¿no? Pues sí, no, y el rock también es así, os digo, esta música que ya duró un chorro y sigue y sigue. Mucha gente últimamente me dice, no, pero ya el rock ya como que no. Digo, güey, sigue, pero en las tocadas, no está en radio, ni en televisión, ni nada, pero ahí sigue el rock, hay miles de tocadas y miles de bandas que aparecen cada ratito, ¿no? Y nuevas, propuestas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Rocotitlán tuvo su momento y estuvo chido, y ya su aportación ya. No, bueno, es que la aportación de Rocotitlán es monumental y ha trascendido. Hace rato hablamos de trascendencia, ¿no? O sea, Rocotitlán es ese ente que siempre va a ser, pues de cierta manera, cómplice de la creación de miles de bandas, porque de las que salieron se derivan otras y otras, ¿no? Oye, Sergio, y de la parte de Botellita, pues ¿cómo se forma Botellita? ¿En dónde conoces al buen Mastuerzo, que es todo un personajazo? Sí, cuando yo me dediqué a la caricatura de 73 a 83, bueno, 84, seguí todavía cuando todavía estaba en Botellita. Pero ya me moría de ganas de tocar, me moría de ganas de hacer un grupo. Y traía el rollo también, entre otras cosas, por los tepetatles y porque sí, nada más me parece que es absurdo cantar en inglés en un país que habla español, ¿no? O sea, cuando el 99% de la gente habla español. Entonces, y además me parece que el manejo del lenguaje, el español es brillante, te permite mil cosas. Entonces, quería hacer un grupo de rock en español, con humor, que recuperara la tradición de la comedia, del teatro de revista, del cabaret, de la carpa, de todo eso, que yo soy. Crecí con eso. Y a todos mis cuates caricaturistas bueno, de todas partes les andaba diciendo, oye, quiero hacer este grupo y si conoces a alguien que les interese. Y a Manuel Ahumada, un caricaturista de La Jornada, un super cuate mío, un día me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco un güey que toca folclore, pero que le mete rock y hace puras locuras y era Armando Vega Gil. Entonces yo, pues nos juntamos una tarde y yo entonces vivía con
con Mila Ojeda, era mi pareja, y la hermana de, la hija del negro, la hermana de Santiago. Y entonces, y entre los tres hicimos el Charro Rock and Roll. Esa misma tarde, la primera tarde que nos juntamos, bueno, yo traía la idea de hacer Charro Rock and Roll, ese era El concepto, ¿no? Que yo pensé trae. que el grupo se iba a llamar Charro Rock and Roll, ¿no? Okay. Y entonces, y nos sentamos y mezclamos el son de la negra con Juan Charrasqueado y Johnny B. Goode y hicimos Charro Rock and Roll. Entonces ya nos seguimos armando, pero originalmente iba a ser nada más dos guitarras acústicas y los tres cantando. Ah, como al, no sé, 2 meses de estar dándole ahí. Yo ya traía varias canciones que estaban como a medias y ya las terminé ahí. Y de repente Mila dijo, ¿saben qué? Yo mejor no. Y entonces cuando nos quedamos hablando, yo, entonces vamos a ser un grupo de rock, porque eso es lo que yo quiero. Claro. Entonces necesitamos un baterista y entonces dijo, pues yo creo que el Paco Naco, el de los Nacos, creo que toca batería. En ese entonces era Paco Naco. Y pues lo llamó y pues ya, pues, ahí, de ahí nació Botellita. Todavía no se llamaba Botellita. Estábamos, yo proponía el Charro Rock and Roll, pero después ya hubo muchas votaciones y listas de nombres, todo, y acabamos en Botellita de Jerez, porque tocábamos tan mal que cuando nos lamentaban, pues era bueno así, Botellita de Jerez. Todo lo que digas será al revés. Sergio, no sabes de verdad cómo aprecio esta primera parte de nuestra charla, porque tenemos que hacer la segunda, porque fíjate que hago una convocatoria con los seguidores de mi espacio para que le formulen preguntas al invitado y no sabes la cantidad de preguntas que hay para ti. Pero bueno, hasta ahora hemos llegado hasta la fundación de Botellita. Haremos una segunda parte. Hasta lo más actual, Vale. que es Tocada y Fuga. Y de verdad no sabes cómo agradezco tu tiempo para esta primera parte, mi querido Sergio. Oh, muchísimas gracias, Javier. De veras que ha estado bastante bien. Lo llevas muy bien. Me gustó mucho. Ya vi otros de tus programas, ya, de tus podcasts. Ya vi que sí le sabes. No, pues mira, realmente. Eres músico, pues no, ¿qué eres? Sí, más bien, ¿no? Pero ya pactamos la segunda parte, mi querido Sergio, porque los fans me van a decir, es que no le hiciste mi pregunta. Es que Okay, para la otra. ya nos echamos un buen rato, pero Sergio ya amablemente me dijo que haremos una segunda parte, así que te agradezco mucho, Sergio, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Javier, ¿no? Bueno, y un saludo a todos los que ven el podcast. Está chido. Está bastante chido. Gracias. Gracias, mi hermano. Y aprovecho, Sandra, mil gracias, eres un amor. Manita, un besote.